joder con los abuelitos en One Piece. O sea, todos los viejos nos van a jubilar. Va a llegar ahora aquí el tío abuelo del tatarabuelo de Chopper y va a resultar aquí que va a ser un arma ancestral a este paso. Buenos días, Nakama, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 939 de One Piece. Capítulo bueno, Nakama, ha sido un capítulo muy bueno. Con alguna que otra sorpresilla que no esperábamos, sobre todo en la recta final del capítulo, y ya con un rumbo que va cogiendo forma respecto a lo que power-ups se refiere. Ya vamos a poder intuir un poco por dónde va a andar la justificación de los power-ups de Luffy, sobre todo. Un capítulo que he disfrutado, creo que es el primero en el que no me como absolutamente ningún spoiler desde que sale ilegalmente, digamos, jueves-viernes, hasta el domingo, que es cuando yo lo leo de manera oficial. O sea, en esos 3-4 días que suele haber ahí de margen, vamos, o sea, tengo que ser como alguien de los 30, ¿sabes? O sea, no existe Twitter, no puede existir Twitter para mí, porque es como, venga, va, ¿dónde están los spoilers? Ahí pues voy. Pero bueno, también hay que decir que hay que agradecer mucho a los nakamas, sobre todo a mis nakamas, pues que me respetáis bastante y no me soléis mandar cosillas y así, con lo que eso lo agradezco muchísimo. Y ya, pues vamos a empezar con la review. A ver, Quinto, ¿dónde empieza el capítulo? Pues todo comienza en Ringo, con Zoro pues literalmente alucinando con la revelación de Hiyori, o más conocida por nosotros como Komurasaki, de que es la hermana menor de Momonosuke. Es que encima, claro, es que lo dicen en el propio capítulo, pero no encaja mucho que Hiyori sea la hermana mayor, o sea, menor de Momonosuke. Es un poco chocante todo, pero que claro, es lo que tienen los viajes temporales. Hiyori nos cuenta un poquito así por encima pues el tema de que durante estos 20 años todo ha sido muy duro de llevar, ha sido muy difícil ocultar su identidad y que realmente en ningún momento conservaba esa esperanza de que a los 20 años realmente fuese a aparecer alguien, porque es algo que se supone que se esperaba, pero claro, es que no sabía realmente, Hiyori no sabía qué había pasado al viajar 20 años al futuro, igual en mitad del camino, ¡pum!, se desintegran, es que a saber. Entonces, claro, eso lo desconocía y no tenía prácticamente ninguna esperanza hasta ahora que ante sus ojos ha aparecido el señor Gogonoa Zogo. Nos desvela que quien se hizo cargo hace 20 años tras el ataque del Shogun y de Kaido de Hiyori fue Kawamatsu, el que está actualmente encerrado en la prisión, quien le rescató, se fue bajo el agua y bueno, pues salió y estuvo cuidándola siempre a pesar de todas las adversidades, con una sonrisa, intentando animarle como un buen padre adoptivo, por llamarlo de alguna forma, y dándole toda la comida que consiguiesen. A la mínima que tenían comida, él no comía y se la daba a Hiyori. Por lo visto, no parece ser que solo es fuerte, sino que además también es un hombre encantador, con un gran corazón y, ojo, un capa. O lo que es lo mismo, un tipo de yokai. Yokai realmente es como un espíritu o algo por el estilo en el folclore japonés, pero un kappa es esto. Porque viene de Oda y ya sabemos cómo lleva Oda el tema de los diseños en One Piece. Tengo ganas de encontrarme entre este bicho y la personalidad que puede darle Oda a la hora de dibujar, podemos encontrarnos con un bicho bien raro. Y sinceramente, entre que nos han mencionado que es un kappa, lo fuerte que es, que lleva años aguantando la comida de mierda, el pescado envenenado que le están dando los subordinados de Kaido a Kawamatsu, y sigue vivo, de hecho que le tienen que dar la comida sin espinas porque si no escupe y se lo carga, y encima el gran corazón que tiene, a mí cada vez me están haciendo muchísimas más grandes las ganas de por fin conocer a este personaje. Tengo unas ganas terribles, y encima es que debe ser un as peleando. Y tras esto siguen conversando, sacan un poco el tema de las nueve vainas rojas, nueve vainas carmesí, según la traducción, pues como queráis. Nos desvelan algo que podríamos haber realmente deducido, pero no se nos pasó por la cabeza. Y es que nos enseñan a los vainas rojas y salen Inorashi y Nekomamushi, que son vainas rojas. O sea, yo creo que nadie se lo había imaginado, nadie me lo había comentado a mí, que haya leído, ningún otro youtuber que yo sepa lo ha comentado, yo no lo comenté, o sea, es que lo teníamos delante de nuestras caras desde Zou, dos vainas rojas, y no los hemos visto nunca. Pero sinceramente, al enterarme de eso, me ha hecho muchísima ilusión. Y es que claro, a fin de cuentas, ambos fueron como servidores de Oden. O sea, estuvieron un poco a las órdenes de Oden. Oden estuvo en el barco de Roger. O sea, ellos también estuvieron en el barco de Roger. Es que cojones, todo cuadra, blanco y en botella leche. Y poco a poco vamos viendo el nivel de los vainas rojas. De Kinemon y compañía realmente hemos visto poco. En el tema de lucha únicamente hemos visto a Kinemon peleando junto a Brook para derrotar a un dragón en Punk Hazard. Más de ahí realmente no hemos visto de Kinemon. Y los tres que sí que hemos visto son Ashura Doji, que ha reventado de un corte en un momento a una calamidad como es Jack.
y Nekomamushi y Noarashi, que también son fuertes de cojones, que si perdieron en Zou contra Jack fue por el tema de las armas de Caesar Clown que usaron para envenenarles, y hombre, ante eso no podían hacer nada, pero cojones, o sea, que estuvieron resistiendo ahí todo el rato para enfrentar a Jack. Y vimos, por ejemplo, cómo cuando Jack iba a meterle un trompazo a Inuarashi, Inuarashi coge, hace así y frena la hostia de lleno. O sea, estamos viendo el nivel de poder militar que tienen y es increíble. O sea, ya juntar a los 9 tiene que ser un nivel que, vamos, que pa' flipar. ¿Qué ganas, Nakamas, de que comience la acción en Wano para verles a ellos, pues eso, en acción? Porque es que tiene que ser un festival ver a esos, a Zoro a tope, a Law sin ser nerfeado como lo fue Andre Rosa. O sea, es que se viene una, Nakamas. Madre mía. Y bueno, volviendo al capítulo, Zoro tras esto comentan un poco lo de que se está filtrando un poco el plan en la capital, que es un poco el tema a hablar y todo, pero dice que no le va a dar vueltas, que es inútil ahora mismo darle vueltas a eso, con lo que se pone a descansar y ya está. Y tras eso viajamos a la capital de las flores. Aquí les vemos pues un poco como en la prisión donde están metiendo a todos los rebeldes, a los que ellos consideran rebeldes, que tienen el simbolito de la luna ahí tatuado en el tobillo, y además también vemos a los nakamas de Law, a Beppo y compañía, todos hechos mierdísima. Esta parte del capítulo realmente tampoco es tan importante, lo único que para lo que servía era para que viésemos dónde estaban los nakamas de Law y donde también nos demuestran que ellos no han sido los que han revelado el plan ni nada por el estilo, porque Beppo dice, el capitán confiará en nosotros, o sea, obviamente no van a ser ellos quienes hayan desvelado el plan. Y bueno, después de esto, que repito que tampoco es tan importante, vamos a una zona que sí que es importante, de hecho es importante de cojones, la mina de prisioneros, donde efectivamente Luffy y el señor Hyogoro siguen ahí pues aguantando ahí en el torneo de sumo. Estos dos jovenzuelos, bueno, uno no y otro sí, están enfrentándose. En este caso, la ronda que les toca es contra la Smiley de la alpaca, llamémoslo Alpaca Man, y pues la Smiley del armadillo, llamémoslo Armadillo Man. Así nos entendemos todos. Y aquí Luffy, te juro que me la ha puesto dura, no, lo siguiente, porque es que realmente igual no ha sido para tanto, pero a mí me ha hecho una ilusión, y es que con una sonrisa entre oreja y oreja coge y le dice a Hyogoro, al señor, le dice: corre hacia la derecha, agáchate y luego salta. Así, le dice eso, ¿vale? Entonces coge Hyogoro, lo hace de tal forma que, pues mediante esas instrucciones, está esquivando los disparos de... bueno, los escupitajos de la alpaca, está esquivándolos, luego se agacha, vuelve a esquivar otro y al saltar mete un viaje terriblemente grande a Alpacamán. Es que es el haki de observación que ha visto el maldito futuro. Y sí, ya sé que no es nada nuevo, lo vemos desde Katakuri que lo consiguió hacer, pero es que el hecho de verlo me ha emocionado un montón, porque encima el chico estaba súper tranquilo diciéndolo, en plan, no es como que tiene que estar ahí mega concentrado, sino que ya lo hace con relativamente facilidad. O sea, que está ya acercándose al nivel de Katakuri de haki de observación, que eso es hablar mucho. Y es que me hace mucha ilusión porque cuando he visto esa sonrisa de Luffy mientras daba esas órdenes, estaba viendo también, en mi mente, estaba viendo al Luffy que salió hace 939 capítulos de un maldito barril de mierda, reventando la cabeza a dos piratas de pacotilla. Pues ahí, tío, o sea, que ese Luffy no sabía ni lo que eran los hakis, joder, y ahora está haciendo esto, tío. ¿Cómo crece nuestro Luffy, madre mía? Pues bueno, todo sigue desenvolviéndose y Luffy pues va a ir a por Armadillo Man y le mete un puñetazo, pero con haki de armadura normal, el típico negro que hemos visto hasta ahora en la serie, y cosa que enfada mucho a Luffy, le da rabia porque no consigue todavía despertar, desarrollar ese haki que vio en Rayleigh, de que realmente ni hacía falta que se pusiese la mano negra y que no hacía falta ni que le tocase, que mandaba como una onda que le hacía un montón de daño. Pues Luffy se frustra porque no lo consigue. Pues bueno, Hyogoro va a ser atacado y Luffy consigue rescatarle, digamos que le agarra y se lo lleva. Y mientras tanto, pues Hyogoro le extraña pues que se haya enfadado por el tema del haki, Luffy, ¿no? Y le explica un poco lo que pasa y Hyogoro dice que tal vez pueda ayudarle porque en Wano hay una especie de técnica, digamos, como una especie de ataque basada en el haki que sigue como el movimiento de la persona. Un movimiento que hace que la espada, porque claro, al final se suele enfocar en espadachines al ser Wano, pero que realmente por lo visto se puede llevar, como veremos más adelante, a todo el cuerpo, no únicamente a las espadas. Es como una especie de técnica que a fin de cuentas es el haki avanzado realmente, en el que puedes pasarlo a una espada y hacer que esa espada sea capaz de cortar el propio hierro o que no sea capaz de cortar ni un papel. Es decir, que se maneje totalmente a voluntad de uno mismo, que si quieres puedes hacer con toda la fuerza que quieras y no cortar un papel si no lo deseas, o cortar hierro o lo que sea.
palabras, por cierto, lo del hierro y el papel, que vinieron del maestro de Zoro hacia el propio Zoro, pues allá por principios de One Piece, cuando vimos al maestro de Zoro enseñándole a Luffy, o sea, a Zoro, perdón, que le explicó justo precisamente esto, y ahora 900 y pico capítulos después vuelve el tema. Pero bueno, volviendo al capítulo, Hyogoro dice pues que lo va a intentar, no está seguro de si lo conseguirá porque ya está mayorcito el hombre, pero que va a intentar poner en práctica lo que está explicando, ¿vale? Y coge el tío, se quita a Luffy y va corriendo a donde Alpacamán. Va corriendo, esquivando los ataques de la alpaca, por cierto, pone la mano de una manera, pues bueno, no sé exactamente si así o así, la cosa es que no cierra el puño, y ¡pum! Le mete una hostia, pero, o sea, precisamente pues como hizo Rayleigh, básicamente cuando el elefante le iba a atacar, que pone así la mano, pues bueno, más de lo mismo. Hace así y le mete un viaje que revienta a la jodida alpaca. Luffy, pues flipando, le dice, sí, tío, es básicamente eso lo que quiero aprender, a lo que estaba intentando es lo que acabas de hacer, tío. A lo que el señor Hyogoro le dice, si es esto a lo que te refieres, creo que puedo ayudar. Así que sí, Nakamas, como dije hace un montón de tiempo, pero igual te estoy hablando de hace 2 años, en Wano habrá una persona, un señor, que por fin le explique a Luffy un poco más de materia avanzada en hakis, porque a fin de cuentas, Rayleigh le enseñó lo básico de los hakis y luego ya pues Luffy tiene que entrenarlos por su cuenta. Entrenó por su cuenta el haki de observación y ahora con el de armadura, repito, como dije hace bastante, habrá alguien ahí que le enseñe a manejarlo como Dios manda el de armadura. Y por fin, Nakamas, por fin, joder, ha aparecido Hyogoro de la Flor, el que le enseñará a Luffy los putos hakis como Dios manda. Y el capítulo terminaría aquí, pero la verdad es que termina de una manera un poco brusca, porque no aparecían las típicas letritas de fin del capítulo, no sé qué, no sé cuántos, no aparecía nada, es como si se hubiesen comido algunas hojas, pero es cosa, pues no sé, pues de ese capítulo justo, que es un caso puntual. No nos rayemos, Nakamas. Lo que sí, yo por lo menos he terminado el capítulo con una sonrisa entre oreja y oreja en plan, pff, ya está, es que el power-up está ahí y se llama Hyogoro, tío, se llama Hyogoro el puñetero power-up. A pesar de ya tener un poco rumbo con esto, todavía quedaría ver cómo salen de esta, cómo salen del tema de la prisión y todo, que yo sigo fiel a mi apuesta, que comenté hace ya 3 o 4 reviews, de que Big Mom va a oler la comida de Queen, que es casualmente la misma que le apetece un montón a Big Mom, lo va a oler desde fuera, irá corriendo a la prisión, irrumpirá en prisión y será la salvación de Luffy. Sí, Big Mom va a ser la salvación de Luffy, Nakamas. Pero bueno, mientras pase eso, pues todavía queda un poquito. De momento, Nakamas, ¡qué joyita de capítulo! ¡Qué joyita de capítulo! Que ya Luffy está cada vez más cerca del haki completo, de poder derrotar a Kaido, porque es que de hecho Luffy hace mención de que necesita ese haki, porque tal vez con eso sí que sería capaz de herir a Kaido. Si no, chungo lo tiene, lo menciona en el propio capítulo y la verdad es que me alegra de que sea tan consciente de ello. Respecto a cosillas así sueltas del capítulo, al principio, en el tema de Hiyori y Zoro, yo creo que en cuanto Zoro descanse un poco, realmente se van a levantar, van a salir de donde estén y se van a pirar. Obviamente no para el siguiente capítulo estarán en la reunión, pero yo sí que creo que van a ir al punto de queda sin relativos problemas. No creo que vaya a haber más batallas de por medio, porque Zoro ya ha sido un poco herido por el asesino Kamazou cuando le clava toda la guadaña en el pecho. Con lo que dejémosle al pobre Zoro que descanse un poquito antes de la batalla final, coño. Así que no de manera inmediata ya en el siguiente capítulo o en 2 capítulos, pero sí que puede ser que en 4 o 5 capítulos pues ya estén rumbo y llegando al punto de reunión donde nos vamos a juntar con todos. Porque esa es otra, en el momento en el que nos juntemos todos, en plan la Alianza Samurai, Nekomamushi, Nuarashi, tal vez Marco el Fénix si acaba viniendo, todo Cristo ahí, los Mugiwaras, bueno, una reunión así puede molar lo que no está escrito. También estoy súper contento con el progreso que está teniendo Luffy en prisión y cómo se lo está tomando a modo de entrenamiento, porque no hemos visto nunca nada parecido en One Piece. Quiero decir, Luffy ha estado encerrado en sitios o poniéndose a prueba, pues como puede ser en Impel Down, que ha estado pues ahí encerrado en la prisión intentando entrar, escapar y todo, o en el Coliseo de Dressrosa, pues poniéndose a prueba y tal, con peleas, pero en ningún momento se lo ha tomado a modo de entrenamiento, simple era pues con otro fin. Entonces realmente esto hacía que no viésemos ningún tipo de mejora en Luffy, porque el Luffy que entró de Impel Down y el Luffy que salió de Marineford prácticamente era el mismo, y en el Coliseo de Dressrosa pues más de lo mismo, porque no tuvo ni que sudar. Y sin embargo aquí en prisión Luffy se lo está tomando a modo de entrenamiento, le hemos visto mucho más grande, mucho más musculoso a Luffy. Estamos viendo cómo está poniendo a prueba su haki de observación, cómo está entrenando y entrenando el haki de armadura, y de hecho ahora acaba de venir Hyogoro, que probablemente le dé
unas clases prácticas en la propia prisión, pues para que vaya aprendiendo y luego fuera de prisión cuando escapen todavía le enseñará aún más. Es decir, el Luffy de Wano va a ser el mayor cambio que hayamos visto en Luffy quitando el time skip, obviamente. Incluso por ahí andará, ¿eh, Nakamas? Y bueno, ya hablando a nivel general, estoy súper emocionado con cómo está llevando Oda todo este arco de Wano, porque realmente no ha hecho más que empezar y ya está la situación fuerte. En muy pocos capítulos de Wano, probablemente ni un 5% de todos los capítulos que vaya a ver, ya hemos descubierto que Wano es un país mega enorme dividido en un montón de regiones. Probablemente el país más grande que hayamos visto hasta el momento, como mucho Arabasta, pero es que realmente Wano está, la importancia está en todos los lados. Hay más de un enemigo y además muy poderosos como son Kaido y Orochi. Hay dos Yonkous, están los Vainas Rojas, que son unos tíos con un poder que yo creo que pocas veces hemos visto anteriormente. Probablemente lleguen tripulantes pues como Marco el Fénix y compañía. Se está montando ahí todo, ya que Oda dijo que se iba a quedar bonito Marineford, pero es que no se va a quedar solo bonito en la historia, porque obviamente Marineford no tiene ni un 5% de argumento, de historia, de lo que va a tener Wano, porque realmente Marineford fue rescatar a Ace, una guerra de un frente contra otro y ya. Aquí en Wano nos están metiendo el pasado, los Kozuki, el siglo vacío, los Poneglyph, bla bla bla, muchísimas cosas que llenan la historia de One Piece, y además va a haber una batalla que muy probablemente, como decía Oda, se quede en un juego de niños si Marineford la comparas con la de Wano. O sea, es que se viene el mejor arco de todos los tiempos hasta el momento en One Piece. ¿Y cómo lo está llevando Oda? Mucha gente se está quejando de que si es lento, de que si no es tan espectacular. A ver, es el inicio del arco. Ningún inicio de One Piece es mega espectacular. Y este bastante lo está haciendo ya con Luffy en prisión, las calamidades presentadas, Kaido ya en modo dragón. Bueno, bueno. Yo creo, Nakamas, que hay alguno por ahí que es muy exigente y no aprecia realmente lo que estamos viviendo ahora mismo en One Piece. Joder, Nakamas, vamos a disfrutarlo, porque es que ahora mismo, digamos que imaginaos que el punto álgido de One Piece es aquí, pues ahora mismo estamos subiendo hacia ese punto. O sea, estamos ya en un punto que pocas veces antes ha habido. Pues Marineford obviamente en su momento es mejor de lo que estamos viviendo ahora, pero es que todavía queda mucho por subir, y aún todavía no estando en el top, ya hemos vivido muchísimas cosas que no se han visto en otros arcos, con lo que si lo de antes nos ha gustado, si el One Piece de hasta ahora nos ha encantado, lo que se viene ahora, y ya no solo en Wano, sino para adelante, Reverie y todo lo demás, canelita en rama, Nakamas, canelita en rama. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría esta review, espero que os haya gustado, y si es así, pues ya sabéis, Nakamas, regaladme un like, suscribíos si todavía no lo estáis, y ya que estoy aquí os meto el spam y seguidme en Instagram y en Twitter, que soy súper activo, Nakamas. Un saludo, Nakamas, y hasta el próximo vídeo.